Con Asgard y Vanaheim ambos devastados, las dos partes ahora solo podrían considerar lo que antes era impensable. Compromiso. Así que Mimir, un negociador particularmente brillante, fue seleccionado como el único árbitro entre las dos partes y negoció una solución interesante. Freya, la hermana de Freyr y el otro líder de los Vanir, se casaría con Odín, rey de los Aesir. Impresionado por la belleza de Freya, Odín estuvo de acuerdo, pero Freya escupió ante la idea. Odín había intentado destruir su hogar, su familia y todo lo que amaba. Y sí, intentó asesinar a su amado hermano. Aún así, no podía dejar pasar la oportunidad de paz entre los reinos. A pesar de que apenas logró sonreír durante toda la ceremonia, la boda de Aesir Vanir fue motivo de enorme celebración. Cuando Odín vio a su bella y nueva esposa envuelta en la mejor tela y las joyas de Vanir, su reino se sintió casi completo. En cuanto a Freya, bueno, con la promesa de paz descansando detrás de su sonrisa encrespada, Odín no parecía demasiado terrible. La fiesta estridente continuó hasta bien entrada la noche, con los sonidos de celebración que se transmiten por todo el reino. Sin embargo, la paz que proporcionaba esta unión iba mucho más allá y se extendía desde Asgard hasta Jotunheim, Muspelheim y todos los lugares intermedios.